Don Manuel, desde los 20 años de edad, es apasionado por los autos. Trabajó como mecánico en diferentes talleres de la Ciudad de México. Uno de sus patrones le otorgó el derecho al seguro social. Ahí me dieron seguro social y hasta la fecha he tenido seguro social. Se logra pensionar en el 2010 y acude por primera vez al instituto y comenta que el pago que recibiría era muy bajo, por lo que decidió seguir laborando y regresar tiempo después. Me enfermé y ahora que fui al seguro para saber cómo era, me salieron porque tenía que tener una cuenta de ahorros, una cuenta bancaria, llevé todos los papeles y me salen con que, pues que tengo que esperar de eso hace un año y meses que no me han pagado nada. Entonces también me salieron con que yo tengo 5 mensualidades cobradas, que es la que cuando me pensioné nunca dije qué banco, y cuando fui les dije, pues dígame en qué banco para ir a reclamar. Don Manuel comenta que el instituto afirma haber realizado 5 pagos de su pensión, pero no sabe a dónde se fue ese dinero, pues a él nunca le llegó nada. Ahí tengo los papeles donde dicen que cada mes estuve cobrando. Y le digo yo, pues ¿cuál? Si no tengo, ni saqué la tarjeta de supervivencia, jamás la saqué, nada toqué yo. El destino de ese dinero, fruto del esfuerzo de don Manuel como mecánico, es incierto, pues hasta ahora el IMSS no ha logrado ayudarlo. Yo lo único que necesito es el apoyo de las autoridades para que me apoyen y pueda yo salir de mis dificultades. Ricardo Solabac, a quien corresponda.